España se enfrenta a una emergencia de salud pública. Que ha dado positivo en coronavirus. De momento no se puede salir, estamos diagnosticados. Test, test, test. Before it goes absolutely explosive. Incluso viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal. Sigue sin ser excesivamente transmisible. Insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas. Ha sido positivo a coronavirus Wuhan. I'm declaring a public health emergency of international concern. Esto es donde generalmente hay la pasta. Un riesgo poblacional. De un ciudadano italiano procedente de Italia está en aislamiento hasta venerdì 13 marzo. 8. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali. Estamos hablando posiblemente de alguna zona concreta de la Comunidad de Madrid. Mando un mensaje de tranquilidad. Que te entreguen unas cenizas durante los próximos dos meses. De la que tenemos muchísimo cariño, ves cómo se van y no puedes hacer nada. Estamos reutilizando dispositivos que en principio son de un solo uso. Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas. No lo entienden, pero están poniendo el riesgo no solo suyo, sino el de toda la ciudadanía. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria. Aquí, en Wuhan, una ciudad situada en el centro de China, con unos 11 millones de habitantes, comenzó todo. Se desconoce quién es el paciente cero, pero sí hay indicios de quién fue el número uno. Sería una persona de 55 años, natural de Hubei y que se infectó a mediados de noviembre de 2019. En ese momento todavía se desconocía que la enfermedad se iba a bautizar como COVID-19. Solo se sabía que era una especie de neumonía que afectaba al aparato respiratorio. En diciembre, los casos empezaron a subir exponencialmente en Wuhan. En un primer momento se pensó que podía ser el SARS, el síndrome respiratorio agudo grave que afectó al mundo en el año 2003. Las autoridades chinas reportan a la Organización Mundial de la Salud los casos registrados a finales del mes de diciembre de 2019. Se empiezan a tomar medidas. Un mercado en Wuhan, donde se sospecha que se originó el brote, es cerrado el 1 de enero de 2020. Aquí se vendían pollos, gatos, faisanes, murciélagos, marmotas, culebras venenosas o ciervos. Las personas con síntomas comienzan a ser aisladas, en total unas 700. El 7 de enero de 2020 las autoridades sanitarias chinas descartan que sea el SARS e identifican el virus como un nuevo coronavirus que se bautiza con el año en que se descubre, COVID-19. El origen del brote está en un mercado de pescados de la ciudad china, aunque aún no se ha podido determinar qué animales están implicados en la infección.
Este nuevo coronavirus se parece al SARS, el patógeno que mató a casi 800 personas y se propagó por 37 países en 2003. Los síntomas que provoca la infección son fiebre, fatiga y tos seca, aunque puede complicarse provocando dificultad para respirar. El 11 de enero se conoce la muerte de la primera persona por el COVID-19, un hombre de 61 años que estuvo expuesto al virus en el mercado de animales. Un día después se envían al resto de países la secuencia genética del virus para que se empiecen a desarrollar los kits para detectar la enfermedad. So, it is absolutely critical that public health authorities recognize a super spreading event in the very earliest stages before it goes absolutely explosive. En los días posteriores se confirman dos casos fuera de China, una persona en Tailandia y otra en Japón. Los dos habían estado en Wuhan. La enfermedad se empieza a extender por la China continental, llega a Pekín y a Shenzhen. Comienzan a subir los números de una manera diabólica. Las autoridades chinas y de todo el mundo no reaccionan a lo que estaba ocurriendo. Parece que el problema es de otros y, como en el poema de Bertolt Brecht, hasta que no le toca a uno de lleno, no se reacciona. Esa reflexión la haría el presidente de El Salvador con los primeros casos de COVID-19 en su país. La situación en la que estamos en el mundo es muy grave y eso ya todos lo sabemos. Hemos visto las imágenes de China, hemos visto las imágenes de Italia, hemos visto las imágenes de Francia, hemos visto las imágenes de España. Pero muchos piensan, cuando estaba en China, decían, no, ahí se va a caer en China, falta mucho para que venga al Salvador. Cuando vieron las imágenes en Italia, dijeron, bueno, o en Corea del Sur, en los países asiáticos, dijeron, está en Asia. A mediados de enero, casi un mes después del primer caso y ya con centenares de contagiados y muertos, se decide cerrar la ciudad de Wuhan, pero el virus ya se había expandido. Nos hemos levantado con la noticia de que hay otras 5 ciudades de la provincia de Hebei que están también bloqueadas. Las calles hoy siguen vacías, al igual que ayer. La gente ha preferido quedarse en sus casas. Sobre lo que está ocurriendo en China hay un sentimiento de que se está engañando la opinión pública mundial y que hay más muertos e infectados. Se conoce la historia de Li Wenlian, un médico que quiso alertar de lo que estaba sucediendo y llegó a ser arrestado. A la semana se infectó con el COVID-19 y falleció. Con el tiempo, las autoridades chinas reconocieron su error por detenerle y ahora se le considera un héroe. El 25 de enero se produce la primera reacción del gobierno español. Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alerta y Emergencias del Ministerio de Sanidad, asegura que es muy poco probable que se importen casos de China y que es como una gripe común. Pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo. Cualquier sintomatología, la probabilidad más alta y con mucha diferencia, incluso viniendo de Wuhan, es de que sea un cuadro gripal. A finales de enero, los gobiernos extranjeros deciden repatriar a sus ciudadanos que han estado en Wuhan o están en peligro por el virus. España repatria a 21 personas, entre ellas el periodista de El Mundo, Lucas de la Cal. Definitivamente entraremos en el aeropuerto, nos hará un segundo control de temperatura y si tenemos suerte y ninguno damos fiebre, nos montaremos en el avión que irá a escala en Londres y luego para Madrid. A pesar de todo, tanto desde Europa y América se sigue pensando que la enfermedad por ahora es un problema de China que hay que estudiar. Estados Unidos empieza a pensar en sus primeras medidas como cancelar vuelos procedentes de China. All options for dealing with infectious disease spread have to be on the table, including travel restrictions. But diseases are not terribly good at respecting borders. So we would have to assess carefully whether the evidence recommends any steps beyond the thoroughly tested methods I just described. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara la alerta sanitaria global. En China hay más de 9.000 infectados y 23 países ya tienen pacientes contagiados.
I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Italia confirma en ese momento sus dos primeros casos, mientras desde el Ministerio de Sanidad se declara que en España estamos preparados y que no hay casos. Hay indicios, obviamente esto hay que verificarlo, hay que tener mucho cuidado con esos datos, pueden ser muy preliminares y puede cambiar de un día a otro en un sentido y en el otro, pero sí que hay indicios de que esta enfermedad sigue sin ser excesivamente transmisible, sigue habiendo una sola zona, una sola provincia de China con transmisión comunitaria real, en otras zonas hay una transmisión limitada y controlada, y por lo tanto parece, además con el número de casos nuevos que van notificándose día a día, parece que la epidemia tiene posibilidades de empezar a remitir. Justo el día después, el 31 de enero, se conoce el primer caso en territorio español. Un turista alemán en La Gomera se contagió en su país de origen. El presidente de España habla así por primera vez del coronavirus. Es 1 de febrero. Presidente. Preocupar preocupa, pero sobre todo creo que tenemos un sistema nacional de salud fantástico. Hay que dar confianza a nuestro personal técnico y desde luego estamos en buenas manos. Gracias. Nueve días después, en España se conoce un segundo caso, también importado. Se trata de un turista británico. De los cuatro, solamente ha sido positivo a coronavirus Wuhan, el correspondiente a la muestra del padre. Los españoles que han llegado de Wuhan pasan la cuarentena. Ninguno tiene el coronavirus. Aquí estamos los 21 españoles que fuimos repatriados de Wuhan. Ayer por la mañana nos realizaron una prueba para determinar si teníamos el coronavirus, para ver si entre las bacterias se encontraban algún rastro del virus, y a última hora de la tarde nos comunicaron que habíamos dado negativo. El 12 de febrero se suspende la Feria del Móvil en Barcelona. Las autoridades españolas insisten en que se podía haber celebrado sin problema alguno, que no se corrían riesgos. Respeto todas las decisiones que se puedan tomar, no conocemos todavía ninguna. Lo que les digo es que nosotros, en base al criterio de los expertos y en base al seguimiento diario que estamos haciendo, insisto, no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar medidas que, si hubiera que tomar, las tomaría el Gobierno de España en colaboración y en coordinación con las comunidades autónomas. A partir de aquí, no puede ser de otra manera, respeto a cualquier decisión que pueda tomar cualquier entidad privada o cualquier organización privada. Del 23 al 25 de febrero se disparan los números en Italia. Se pasa de 5 a 152 casos. En la región de Lombardía, las autoridades confinan 10 pueblos alrededor de la ciudad de Codogno, por cuyo hospital pasó dos veces el paciente número 1. El 23 de febrero se suspende el famoso Carnaval de Venecia. Están cerrando muchísimos establecimientos. Hemos preferido cerrar el restaurante hasta que esta situación de alarma desaparezca. Cerrado conciertos, eventos deportivos, religiosos. En el caso de que la gente viva desde una zona en cuarentena, que directamente no venga a trabajar. Ese mismo día, Fernando Simón vuelve a decir: en España ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad. No hay ninguna razón para cambiar de escenario, porque está perfectamente delimitado el riesgo y no es un riesgo poblacional. Los números que llegan de Asia a Italia evidencian la gran facilidad de contagio, pero ni España ni ningún país europeo imponen restricciones de viaje a Italia. Un nuevo caso en Santa Cruz de Tenerife, donde un ciudadano italiano procedente de Italia está en aislamiento hasta la confirmación de una segunda prueba que se va a realizar, como el conjunto de las que se están desarrollando en personas sospechosas, en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Madrid.
El 26 de febrero se produce el primer caso de transmisión local en Sevilla. Se trata de un hombre de 62 años que no había viajado a ninguna zona de riesgo. No he tenido contacto con extranjeros, no he estado en zonas de riesgo. Desde algunos medios y desde las administraciones públicas aseguran que los casos de Italia son aproximadamente los mismos que atiende en una semana un gran hospital español durante el pico anual de la gripe. El mes de febrero parece que América y Europa siguen sin reaccionar. Aunque la situación se le empieza a ir de las manos a Italia, 1.000 infectados y 29 fallecidos. 9 e 10. Non è la prima volta che il nostro paese si trova ad affrontare emergenze nazionali, ma siamo un paese forte, un paese che non si arrende. Francia, con 73 casos, comienza a actuar y cancela las reuniones de más de 5.000 personas. El 27 de febrero se produce un encontronazo entre un periodista y las autoridades sanitarias de Valencia por el coronavirus. Un periodista deportivo está contagiado. No he insultado a nadie, yo estoy haciendo mi trabajo. Le voy a contestar, si usted me permite. En primer lugar, cuando usted dice que le da lo mismo los protocolos... No, yo no he dicho que le da lo mismo, digo que estoy cansado ya de escuchar protocolos, pero usted no me contesta. Pero a mí, vamos a ver, usted le puede parecer que está cansado de que yo traslade la información. Es un cargo público y tiene que contestar a los ciudadanos. Estoy hablando perfectamente, por favor, mírenme a los ojos. El 28 de febrero, la Organización Mundial de la Salud vuelve a alertar de los riesgos y está pensando en calificar la enfermedad de pandemia. A principios de marzo, la mortalidad sigue subiendo en China, casi 3.000 muertos, pero los contagiados empiezan a bajar. La Organización Mundial de la Salud anima a otros países a copiar a China y anima a restringir movimientos y a invertir en material sanitario. El 2 de marzo, en la comparecencia de Fernando Simón, se habla de la posibilidad de cambiar el escenario. Ya hay un centenar de contagiados. Ahora mismo estamos hablando posiblemente de alguna zona concreta de la Comunidad de Madrid y de alguna zona concreta del País Vasco. Las medidas, si se pasa a otra fase o a otro escenario de evolución de la pandemia, tienen mucho que ver con restricciones relacionadas con agrupamientos de personas. Y el agrupamiento de persona puede ser cualquier persona de cualquier edad y cualquier tipo de agrupamiento. Podrán entender que plantear cierres de escuela, por ejemplo, tiene implicaciones sociales importantes porque los niños no se pueden quedar solos en casa. Entonces, todo esto hay que valorarlo con mucho cuidado y hay que hacerlo en el momento justo. Un día después se confirma la muerte de la primera persona por coronavirus en España. Fue el 13 de febrero, aunque hasta ese día no se había confirmado. Fue en Valencia, un español de 62 años que había viajado a Nepal. Esta persona, por tanto, que se ha investigado y que ha dado positivo en coronavirus, es un paciente fallecido el pasado 13 de febrero. Ese día el ministro de Sanidad recomienda que los partidos que se jueguen contra equipos italianos se hagan a puerta cerrada. Todos los eventos deportivos profesionales en los que se espere una alta afluencia de público proveniente con equipos provenientes de estas zonas de riesgo, la recomendación es que se celebren a puerta cerrada. Esto afecta, si no tengo datos equivocados, a 4 competiciones deportivas. El 4 de marzo, la ministra de Trabajo da una recomendación a las empresas para que puedan mandar a sus trabajadores a teletrabajar. Todas estas normas van guiadas por un único propósito, que es la prevención de la salud. Mando un mensaje de tranquilidad, no está pasando nada, y lo que estamos haciendo, disponiendo en cada uno de los gabinetes, son las normas, bueno, que faciliten situaciones que puedan darse. El 7 de marzo, con 441 contagiados y 8 muertos, se sigue manteniendo el escenario. Los actos para el Día de la Mujer siguen convocados. Esto dice Fernando Simón sobre ir o no ir. Si mi hijo me pregunta si puede ir, le voy a decir que haga lo que quiera.
Varios ministros del Gobierno animan a los ciudadanos a participar en la manifestación. Ese mismo día, el ministro de Sanidad descarta cerrar las escuelas y lo que se recomienda es, al que tenga síntomas, que se quede en casa. Quiero recalcar la importancia de que aquellas personas que presenten síntomas no asistan a las manifestaciones y aquellas personas que presenten síntomas, por favor, se dirijan a sus domicilios y se autoaíslen contactando con las autoridades sanitarias. La primera semana de marzo, España había elevado la cifra de positivos de 50 a 600 casos y de un fallecido se pasa a 17. La mañana del 9 de marzo, el gobierno sigue pidiendo a la gente que no se alarme y que lo grave está ocurriendo en Italia. El problema a nivel europeo, centrado obviamente en Italia, que tiene ya por encima, bastante por encima de los 7.000 casos, lo cual, con las medidas que están tomando, tendríamos que empezar a ver un posible descenso de casos. Sin embargo, por la tarde todo cambia. Parece que las autoridades empiezan a reconocer la gravedad de la enfermedad que se propagó en China 3 meses antes. El Ministerio de Sanidad informa que hay 28 fallecidos y 1.200 positivos, más del doble que el día anterior. Madrid es el foco principal. Con estas cifras, las comunidades de Madrid y La Rioja anuncian el cierre de todos los centros educativos durante 15 días. En el medio educativo, suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Prescindan de lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos 1 metro. Acto seguido, el Gobierno cambia la situación de contención. Lo primero que hemos decidido es un cambio de escenario. Pasamos de un escenario de contención a un escenario de contención reforzada, que comporta que en algunas partes del territorio de español señalamos unas zonas que denominamos de transmisión significativa, en la Comunidad Autónoma de Madrid y las ciudades de Vitoria y La Bastida. España empieza a reaccionar y cambia la situación a contención reforzada. Se clausuran eventos deportivos y se extiende a lo largo de la semana con nuevos cierres de escuelas, locales de ocio, museos, comercios o iglesias. Incluso las fallas de Valencia y las procesiones de Semana Santa se suspenden. Una decisión sin apenas precedentes históricos. Hemos acordado, siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad, aplazar la celebración de las fiestas de las Fallas y de la Magdalena en toda la comunidad valenciana. Esa misma noche, Italia confirma el confinamiento de todo el país. La Organización Mundial de la Salud califica definitivamente el virus como una pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It's a word that, if misused, can cause unreasonable fear or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death. Las empresas comienzan a mandar a sus empleados a teletrabajar. La bolsa se hunde, se empiezan a vaciar supermercados y cunde el pánico. La enfermedad es una realidad en España. Ya no es un problema solo de los chinos. De momento no se puede salir, estamos diagnosticados, pues hay que tomarlo con mucha calmita. Una habitación para mí solo. Tengo un baño también de uso exclusivo para el enfermo. Tengo contacto con la familia para pedir cosas. Empiezan a salir positivos en políticos que estuvieron en la manifestación del 8M, como las ministras Irene Montero y Carolina Darias. También empiezan a salir positivos del acto que celebró Vox ese mismo día. Uno de sus líderes, Javier Ortega Smith, tiene el COVID-19. Días después, el presidente de esta formación, Santiago Abascal, también daría positivo.
Los contagiados siguen subiendo, la situación es insostenible. El sábado se convoca un Consejo de Ministros extraordinario. Dura 7 horas y media, se toman medidas drásticas, se decreta el estado de alarma y se confina a todos los españoles en sus casas. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. A partir de ese momento, nuestra forma de pensar empieza a cambiar. Somos conscientes de que el virus nos puede afectar a todos. Buscamos nuestros héroes en la sanidad. Todos los días, a las 8, se empieza a dar las gracias por su trabajo en todos los balcones de España. Empezamos a ver cómo grandes fortunas como Amancio Ortega, Ana Botín, los actores Javier Bardem y Penélope Cruz o los deportistas Rafa Nadal y Pau Gasol empiezan a donar material y dinero a la sanidad. Los deportistas somos lo que somos en gran parte gracias a vuestro apoyo. Confío que todo el deporte español se una. Ha llegado la hora de conseguir nuestra mejor victoria. Personajes anónimos y conocidos por todos empiezan a morir. Las familias no pueden visitar a los enfermos, mueren solos. No se pueden realizar funerales ni entierros. Entró por una cosa y ha salido por otra. Tenemos el parte que nos ha dado el hospital de defunción y pone muy clarito que tenía una rotura de cadera y que la muerte ha sido provocada por la infección del virus COVID-19. Todavía no hemos podido enterrarlo. La propuesta que nos han hecho ha sido una incineración. Él jamás quería una incineración. Muy fuerte no estar con él, no poder velarle, no poder enterrarle y encima que te entreguen unas cenizas durante los próximos 2 meses. Madrid tiene que preparar varias morgues por la gran cantidad de fallecidos. Las residencias de ancianos se convierten en la zona cero de esta enfermedad. La emergencia sanitaria en España es una realidad. La sanidad está sobrepasada. Como vivir una película, de terror incluso a veces. Gente con la que está tratando todos los días, de la que tenemos muchísimo cariño, ves cómo se van y no puedes hacer nada. Estamos triplicando turnos, estamos cayendo prácticamente como chinches, estamos trabajando con síntomas. Yo mismo hasta tengo fiebre, pero no podemos dejar a los ancianos solos. A pesar del confinamiento, los números de fallecidos e infectados siguen subiendo exponencialmente. La curva parece que no llega a su fin. Madrid se convierte en la zona cero de la pandemia. La propia presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, da positivo. Necesito estar todos los días trabajando y para eso necesito tomar decisiones al frente de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Tenemos que saber cómo están los gerentes, cómo están los hospitales, cómo van las cifras y por eso creo que en una situación como esta, por responsabilidad y por cuidar a mi entorno laboral, que me rodean muchas personas, he tenido que solicitar urgentemente una segunda prueba. Los hospitales no dan abasto. Se tiene que montar un hospital en pocos días en IFEMA, el recinto para ferias de Madrid. Somos capaces de vencer y superar las dificultades, por serias y graves que sean. Pues estas efectivamente lo son, y de una manera muy, muy dramática. España pasa en poco tiempo a situarse en el segundo puesto de infectados, cuando al principio de la crisis éramos el décimo, y empezamos a superar a países como Italia, China o Corea del Sur. Un país que basó su fuerza para bajar la curva en hacer test, como decía la Organización Mundial de la Salud. You cannot fight a fire blindfolded, and we cannot stop this pandemic if we don't know who is infected. We have a simple message for all countries: test, test, test. Algo que España no hizo hasta pasado una semana del confinamiento, y no sin polémica. Los tests que compró España a China eran defectuosos. Este producto tenía todas las garantías, tenía el certificado necesario para operar en la Unión Europea, pero nosotros evidentemente hacemos las comprobaciones cuando llega el producto y se detectó que no tenía el nivel de fiabilidad requerido.
tampoco los sanitarios o las fuerzas de seguridad han contado con la protección suficiente. No salgan de sus casas. Por eso España es uno de los países donde más enfermeros y médicos se han contagiado. Está creando situaciones de estrés y ansiedad. Necesitamos más que nunca el cuidado de nuestro personal. Estamos reutilizando dispositivos que en principio son de un solo uso. Las mascarillas que estamos utilizando solamente tienen validez de 7 horas y hacemos utilizando para 15 días o un mes. Sobre todo que nos falta mucho material. Nos faltan equipos de protección individual, sobre todo batas impermeables y mascarillas. Los que tienen mejor suerte viven confinados en sus casas, sin poder salir. Empezamos a cambiar nuestras rutinas, teletrabajo. Nos acostumbramos a ver vídeos de cómo hacer ejercicio en casa. Tenemos un cojín que seguramente podáis encontrar por casa. Lo vamos a colocar entre las rodillas, así que junta los pies y las rodillas hasta que consigas presionarlo, que no se caiga. También a escuchar consejos de psicólogos. Levantarnos a una hora muy parecida a la que teníamos cuando estábamos trabajando de manera normal, por así decirlo. Ducharnos, por supuesto, acicalarnos, ponernos más o menos guapos, como lo más que podamos, ¿no? El virus arrasó nuestra rutina, nuestra vida, nuestras esperanzas. Seguimos viendo vídeos de curvas buscando la esperanza de que la cuarentena termine pronto. Desgraciadamente no se puede decir un día exacto porque hay varios factores que nos impiden determinar con exactitud cuándo podremos recuperar la normalidad. Pero la estadística y la matemática, y también gracias a que esta no es ni la primera ni tampoco será la última pandemia de la historia, sí que podemos determinar en qué fase está España ahora mismo y cuándo empezaremos a ver la luz. Vemos imágenes de cómo la gente se quiere saltar la cuarentena y tienen que ser detenidos por la policía. Ellos no lo entienden, pero están poniendo el riesgo no solo suyo, sino el de toda la ciudadanía. El virus ha cruzado ya el Atlántico y ahora está en América. Allí la zona cero es Estados Unidos. Today the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. A pesar de que Donald Trump actuó prohibiendo vuelos de Europa o de China, la enfermedad se está expandiendo y ya es el país con más contagiados del mundo. El COVID-19 ha dejado muerte y destrucción por donde ha pasado, sin entender de fronteras, ideologías, edad o sexo. Además de la emergencia sanitaria, se le ha unido la emergencia económica. A partir de los confinamientos en diferentes países del mundo, se ha comenzado a hacerse cotidiana la palabra ERTE. Es decir, un ERTE en definitiva es un subtipo de un expediente de regulación de empleo que permite al empresario suspender temporalmente los contratos de trabajo de todo o de parte de su plantilla, tanto con el empleo como el sueldo. Los gobiernos han reaccionado con medidas de todo tipo y muy diferentes para tratar de aliviar la economía. En Italia se han destinado 350.000 millones de euros para ayudas, en Francia 345.000 millones, y en España, 200.000 millones de euros. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros, repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. Una de las medidas económicas más aplaudidas en el mundo fue la del presidente de El Salvador, que con tan solo 4 casos de COVID-19 en su país comenzó la cuarentena. Los pagos de agua, los pagos de teléfono, los pagos de internet, los pagos de cable, los pagos de alquiler, los pagos de bancos, los pagos de tarjetas de crédito, los pagos de hipoteca. Entonces no hay pagos. El debate sobre si cerrar las economías del país o dejar que toda una población se infecte siempre ha estado ahí. El primer ministro británico tardó en confinar a la población, alegando a la economía. Paradójicamente, Boris Johnson contrajo la enfermedad. Good evening.
The coronavirus is the biggest threat this country has faced for decades, and this country is not alone. All over the world, we're seeing the devastating impact of this invisible killer. Al final, todos los países civilizados han optado por las cuarentenas, por lo que las economías de todo el mundo se están viendo afectadas. También en esta crisis se ha podido ver la desunión de la Unión Europea, que ha actuado de manera poco coordinada y muy lentamente. Y del mismo modo que esta catástrofe está sometiendo a examen al mundo entero, está poniendo a prueba de modo muy especial al proyecto europeo. Es el momento de mayor dificultad desde su creación y la Unión Europea debe estar a la altura de la coyuntura de las circunstancias y no puede defraudar a sus ciudadanos. Nuestra generación tiene muy presente el recuerdo de la crisis económica de 2008, la demora y las limitaciones que tuvo la respuesta europea a esa catástrofe económica. Esta vez Europa no puede fallar, no debe fallar. Todos los países han declarado la guerra al COVID-19 y así han calificado la lucha contra este virus muchos mandatarios como Donald Trump o el Rey. We will be invoking the Defense Production Act. Y no nos va a temblar la mano para ganar al virus. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Y a lo que se refiere económicamente, lo que nos viene después de este virus se asemeja mucho a lo que ocurrió en el mundo tras la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial o nuestra propia Guerra Civil. Por ejemplo, tras el famoso crack del 29 o la Gran Depresión, las cifras del paro en muchos países subieron a valores por encima del 30%. Ahora todo el mundo espera un plan Marshall, como se inició en Estados Unidos para salir de la crisis del 29. Nuevamente, la humanidad se tendrá que poner a prueba para salir de una catástrofe, esta vez por un virus que lo ha arrasado todo.